se la mañana se apresuró, con son altanero la voz que habló, se quedó en el tiempo, se cayó su voz, se cayó su voz. Cuando el sol relumbra alzaré mi voz, cantaremos juntos, se lo llevó, corto es el camino para el cantor que ya murió. Gracias. Aprovechamos de darle un aplauso, por favor, a nuestro primera quena y zampoña, Raúl Fuentes. Testigo de mi dolor,
En su pollera se lleva el viento, mis sentimientos, todo mi amor. Que sin ella yo no vivo, que las hayas se entristece si no baila para mí. Una dile que la espero, que la quiero aquí conmigo, que de a poco yo me muero si no vuelve junto a mí. Luna, dile que vuelva. Ay, Luna. Que regrese, que sin ella yo no vivo, que las hayas se entristece si no baila para mí. Luna, dile que la espero, que la quiero aquí conmigo, que de a poco yo me muero si no vuelve junto a mí. Luna, dile que vuelva. Ay, Luna. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Se nos quedó pegado el bombero. Bueno, pero son cosas que suceden, ¿cierto? Para eso justamente habíamos preparado unos cancioneros que los tenemos por ahí, ¿cierto? Porque para que nos salgan bien los temas, ni nosotros lo sabemos. No, mentira. Habíamos preparado unos cancioneros y se los vamos a regalar al público con mucho cariño para ustedes de este repertorio que estamos haciendo ahora, ¿cierto? Si gusta, alguien los puede recoger, están allá. Además vienen con las notas. Jano, por favor, exacto. Están los cancioneros allá. Están baratos, ¿eh? Están baratitos. Ahí democráticamente ustedes se los distribuyen. ¡Cancionero! Bueno, ¿se lo hacemos entrega simbólicamente a alguien del grupo Los Vincha o algún organizador que esté por ahí? ¿Está Julio por ahí o está de los Giramarca? Está... Debe girar la marca, por favor.
a ver si algún día se aprenden nuestros temas, ¿cierto? Y ojalá los temas de todos los grupos de la región. El cancionero es una herramienta que está perdida en el tiempo, que ya nunca más se hicieron, y quisimos rescatar esa magia que tenía el cancionero de pescar la guitarra y empezar a aprenderse las notas y después de a poquito a cantar, ¿cierto? Ábrete corazón, ábrete sentimiento, ábrete entendimiento y deja de lado la razón. Ábrete memoria antigua escondida en la tierra, en las plantas, bajo el fuego y bajo el agua. Ábrete corazón, Ícaro, canto antiguo chamánico. América, ábrete corazón y deja brillar el sol que vive en tu interior. Come on! We'll be right back.
Bueno, para irnos despidiendo, queremos presentar a nuestro director y charanguista, Eduardo Plaza Guerra. Un aplauso. Hoy no toque sus penas, que enero tóqueme su alegría, carnaval de la vida en los cerros. ¡Esa palmita! ¡Eso! ¡Épale! ¡Épale! Su alegría, carnaval de la vida en los cerros, alegrará el corazón cuando se llegue el amor. De donde empieza a bajar esa comparsa de sol, alegría que Nerón. Quiero bailar, quiero vivir, quiero cantar, quiero sentir alegre mi corazón. Alegría que Nerón. Enero, que se alegre la vida, se ilumine la tierra y el cielo, alegrará el corazón cuando te llegue el amor, cuando me quiero topar con otro beso de amor. Alegría que enero, quiero bailar, quiero vivir, quiero cantar, quiero sentir alegre mi corazón. Alegría que enero, quiero bailar, quiero vivir, quiero cantar, quiero sentir alegre mi corazón. ¡Vamos a palmitar! ¡Jepe! ¡Eso! ¡Dale, que enero, dale! Un aplauso para Jano Pérez, por favor, nuestra segunda quena que está ahí en la esquina. De todo corazón, muchísimas gracias. Gracias. Vuestra presencia es muy importante para usted y para todo este tipo de eventos. Darle las gracias a, los vinchas, a Giramarca, a Payaypaca, al sonido, iluminación y a todos. Muchísimas gracias y esperamos vernos más adelante. We'll be right back.
la luna, el gran amor de este cielo. Arriba el día inaugura cuando despierte el lucero. El viento se hace más fuerte arriba de las montañas y las estrellas candentes hacen la noche más clara. Arriba, arriba yo quiero ver todo mi pueblo cantando, toda mi gente bailando, alegre los quiero ver. Arriba, arriba para vivir con alegría la vida y así cerrar las heridas para poder. Cuando te caes, quiere decirte un amigo, y tu copa levantaste cuando brindaste conmigo. Arriba cantan las aves y vi flamear las banderas. Arriba no hay quien te pare, porque no existen fronteras. Arriba, arriba yo quiero ver todo mi pueblo cantando, toda mi gente bailando, alegre los quiero ver. Arriba, arriba para vivir con alegría la vida, y así cerrar las heridas para poder ser feliz. Arriba los volantines y la ilusión de los niños, la moneda de la suerte sube buscando el destino. Si para arriba miramos para pedir y dar gracias, y para arriba nos vamos si sobra fe y esperanza. Un aplauso para nuestro percusionista Juan Gutiérrez, Edgardo González. Arriba quiero las palmas, vamos, vamos. Toda la gente presente, esa alegría en el alma se agradece eternamente. Arriba, arriba yo quiero ver todo mi pueblo cantando, toda mi gente bailando, alegre los quiero ver. Arriba, arriba para vivir con alegría la vida y así cerrar las heridas para poder ser feliz, para poder ser feliz, para poder ser feliz. ¡Hasta! Gracias. Muy amable. Camanchaca. Muchísimas gracias. Ahora sí que sí. Gracias.
Gracias. Fuerte el aplauso para Cabanchaca. Al final ya de nuestra presentación. Ya pues, ¿se puede, muchachos, otra o no? ¿Será? ¿Qué me dicen? Antes de la próxima, mientras lo piensan, por favor, Yuri Geria, integrante de los Vinchas, le hace entrega también de lo que es este agradecimiento por participar también de este encuentro andino. Lo recibe con mucho cariño y con un aplauso de ustedes. Muchas gracias, muchachos, por venir de Chañaral a presentarnos su música. Amigas, amigos, yo también aprovecho de despedirme. Fue un placer haber compartido con ustedes y haber presentado estos maravillosos grupos. Gracias. Esto lo pueden ver en YouTube, lo pueden escuchar más adelante también. Me imagino lo va a repetir Radio Alturas. Un placer para mí. El lunes lo comentaré en la radio, ahí en el matinal de Atacama. Les dejo con estos maravillosos músicos Cabanchaca. Muy buenas noches y bendiciones para todos. Bueno, este es un poema de un escritor de Chañaral que se llama Omar Monroy. Y ahora creo que está como jefe del Departamento de Cultura acá en Copiapó. Así que con mucho cariño para él y por este hermoso poema.
Muchas gracias. Gracias, muy gracias por el aguante, gracias. De todo corazón, gracias. Muchas gracias.